Permítanme antes hacer una pequeña breve reseña histórica que esta institución educativa este año ya va a cumplir 10 años. Hemos empezado realmente con 3 aulas, nada más con 3 aulas sin mobiliario, apenas el Ministerio de Educación puso solamente un docente, ¿no? Y gracias al apoyo incondicional de CIA Minas Buenaventura, también de la Municipalidad de Orcopampa, pues la institución educativa ha crecido muy aceleradamente, el cual en estos momentos el alumnado cuenta con un mobiliario de muy buenas condiciones, ¿no? Y día a día también venimos luchando porque ellos tengan las mejores condiciones para su mejor rendimiento. ¿Qué cantidad de alumnos ya tiene el Centro Educativo Alberto Benavides de La Quintana? En estos momentos ya la institución educativa cuenta con 2 niveles, en educación primaria y en educación secundaria. Educación primaria completa y educación secundaria hasta el 4º año. Correcto. Me comentaban que eran más de 300 alumnos los que ya cuentan. Sí, tenemos una cantidad de 320 alumnos. De acuerdo. Ahora, esta laptop que estamos visualizando en este momento, amigos, es una contribución de la empresa Minas Buenaventura. Son más de 100 laptops, tengo entendido. Directora, quisiéramos que nos comente cuántas han sido entregadas a esta institución educativa y qué utilidad le van a dar. Esta laptop que nos han obsequiado, pues son 14 laptops que hemos recibido para la institución educativa. Es un aparato que realmente es de mucho valor para el alumnado y mucho más pues para el personal docente, ya que podrán preparar sus clases para evocar a todo el alumno en general para estar acorde al avance de la ciencia y la tecnología a nivel de muchas ciudades grandes. Realmente para nosotros pues nos alegra bastante que podamos nosotros así todo lo que podamos impartir a los alumnos lo hagamos de esta manera mediante el laptop. Sí, es justamente ya el próximo año tenemos ya primera promoción y estamos luchando con ellos por dar una formación integral, completa y estamos también justamente con el obsequio de estas laptops, pues es muy seguro que los alumnos saldrán mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Qué otro tipo de coordinaciones y respaldo vienen realizando con la empresa Minas Buenaventura? Como decía, son aliados que tenemos nosotros, grandes aliados, que siempre están a favor de la educación, ¿no? Y nos han apoyado muchísimo en lo que es con mobiliario e infraestructura. Gracias a ellos, la institución pues cuenta con una infraestructura adecuada para los alumnos y mobiliario también. Bueno, acá básicamente en esta institución se ha hecho un trabajo conjunto con las autoridades, la empresa minera, ¿no? Y el equipo de profesores. Esta institución tiene una antigüedad de 10 años, alberga alrededor de 320 alumnos, y en los trabajos que básicamente ha realizado Buenaventura ha sido, ¿no?, la implementación con mobiliario escolar para las diferentes aulas, la implementación de un área de cómputo. Tenemos acá la institución IPAE y Empresarios de la Educación, ¿no? Tenemos un programa de escuelas exitosas dentro de esta institución. Últimamente se están implementando con equipos de cómputo, laptops para docentes. El programa Construyendo Escuelas Exitosas, cuya propuesta original nace de IPAE gracias a la gestión de profesor Alberto Acevedo, reúne muchos años de investigación, no solamente de proyectos y programas extranjeros, sino también nacionales, y los ha condensado en este programa,
que aquí en Orcopampa ya viene su cuarto año de intervención. El programa interviene fundamentalmente sobre áreas específicas, como por ejemplo, comunicaciones y matemáticas, para que los niños puedan adquirir mejores oportunidades de aprendizaje en estas áreas, ¿no? PAE, a través de Empresarios por la Educación y a través de Minas Buenaventura, son los agentes que financian y promueven la aplicación de este proyecto, que es muy hermoso, ¿no? Así es, en esta institución educativa se está apoyando con profesores de cómputo, ¿no? Para un poco fortalecer las capacidades de los estudiantes. Asimismo, a nivel del distrito, se apoya con bonos mensuales a docentes, ¿no? Son bonos relativamente pequeños, pero que ya la empresa lo viene haciendo hace muchos años, ¿no?